wearing 10, Francescoli. So they've got Adair probably doing a marking job. So the start of Group E, so here, Uruguay and West Germany playing here with Scotland and Denmark, sort of a pattern or a team together. Riegel's gone into the middle. Good lead by Berthold. A foul, no. Picked up by Bossio. Again. Atención. Alzamendi. Y gol. Muy paralela a la del gol anulado de España contra Brasil. Ahí tienen la repetición de la jugada. En la repetición se ve de manera clara que el balón ha entrado, que se producía a los 4 minutos de juego, puesto que nos pitó la final de la Eurocopa de hace 2 años, ha gravitado sobre todo el estadio de la corregidora de Querétaro la advertencia de la FIFA luego de ese gol que fue. Pero atención, porque tenemos a Alok y el despeje perfecto de Acevedo desde el banquillo. Oportunidad para Alemania. Atención. Envío largo sobre la puerta. ¡Hoy! ¡Qué envío! Llevaba una dureza extraordinaria. Despeje a cargo de Alves. Largo a Ugenthaler. Peligro para Uruguay. Y evitó que Weller estableciera el empate. Aunque recupera Magas. Ha caído Magal, sigue luchando. No tiene muy próximo a ningún compañero y sí a tres en esa entrada de Acevedo. A Ugenthaler. El Panzer ingresando. Atención de Ugenthaler. Y su mágica, todos los jugadores en terreno uruguayo. Efectúa a Ugenthaler. Sale en contragolpe Uruguay. Cayó Francescoli. Y por lo tanto consideramos que el resultado actual es de empate a cero. Uruguay 1, República Federal Alemana 0. Y Alemania, Olilla da Silva, Alzamendi, Chucha Alzamendi fuera. Puntas delanteras uruguayas. Recordemos, lanzamiento de Breme, Werther y Ugenthaler. Contraataca a cargo de Olilla da Silva. Llega ya con poca fuerza. Y cae para tener mayor seguridad en saber si ha sido o no. Ahí tienen Alzamendi despejando, ha bajado en ayuda de sus compañeros. Francescoli, recupera Alemania, Magat, Lene, muy desviado. Probablemente su intención era combinar con Rudy Böller, Alves. Ha bajado Marcao. Otra vez Marcao. Salto de Bertol. Alves salva por dos veces las entradas. Creo que va a recibir. Salva muy bien poder. Dos entradas dificilísimas. Alzamendi. Luego se escapa. Ugenthaler trata de taparle. Bertol va buscando espacio libre, perseguido por Diogo. Vean ustedes cómo se encrespan los jugadores alemanes. Solo ahí vemos la repetición de esa durísima entrada del Alon sobre Briegel. Briegel que se interna, centro de Briegel. Despejó la defensa. Atención a esa incursión alemana. Ahora sale efecto de él. Disparo de Alonso Francescoli. Alzamendi toca de cabeza, nadie al remate. Se salva a Ugenthaler, toca contra él. Alzamendi, Chucha Alzamendi fuera. Está jugando peligroso ese hombre, Alzamendi. Aquí estamos en Querétaro, donde Bertol ha chutado. Tiene muy próximo a la Breme. Sigue Briegel, ya dentro del área. Al remate recibe a Ugenthaler, Chucha Ugenthaler. Muy desviado. Sobre la puerta uruguaya con reiteración el equipo alemán. Se paró por la cero cuando Alzamendi, el autor del tanto. Weller. Buscar la posición de disparo. Ahí tienen a Massaud. Muy mal fue el día. Balón para Magat. Magat sobre. Félix Magat. A falta de 1 segundo tan solo. 4. De nadie, donde ha entrado en falta, en clarísima falta a Santín Litvarsky. Lanzamiento de Batista fuera. Jäger muy atentos
a las acciones de Francescoli. El castigo. Atención, el balón. Había faltado Briegel. Al remate Lipaski. Francescoli. Miren qué bien se desenvuelve. Minuto 28, vemos la repetición. Francescoli. Atención al lanzamiento de este golpe franco. Ahí está Diego. Saltó Bertol. Ningún ingeniero, por eso tiene que jugar Félix Magas. Lipaski lanzó. Estuvo preso, ahí lo tienen, en la repetición de la jugada. Se filtra. Ahí sigue Francescoli. Entrada antirreglamentaria de Saralegui a Lipaski. Ahí tienen a Cristóf mostrando. Gutiérrez, centro muy pasado, va a saltar adentro. Trigel se disponía a rematar. Centro de Mascaos. Ahí, el tremendo error. Atención a Francescoli. Evito Bertol, 22 minutos de la segunda parte. Josep Gontaler que va en la escuadra. Ha propinado ese tremendo disparo sobre Senza Celeste. Ahora hay falta sobre Alves. Vean cómo en efecto se comete falta. El minuto 24, ahí tienen a Rubén Higue. Lipaski. Seguido por alta media de 4 minutos de juego. Del marco uruguayo. Balón en profundidad para Alves. Intermedia. Va a convertirse o trata de que Bauer de que sea. De las acciones que impulsen. Ahí tenemos a Boller. En pugna con Diogo. Hubiera dado más batalla. Hubiera luchado más. Lanzado por Rummenigge. Ha despejado Alves. Vuelve la balón a Rummenigge. Centro cerrado de Rummenigge. Bertol remató de cabeza ya para impedir que la pelota entrara. Que se escuchan por la escasa calidad de nuestro sonido. El balón rebota en la cabeza de Saralegui y se pierde fuera de banda. Bertol. El balón rebotó en la defensa. No en Santini. No ha salido todavía. Pelota. Podemos asistir a unos minutos ciertamente emocionantes. Y gol. Alemania. Klaus Allof. Parte establece el empate a uno. Nueva repetición. Observen el disparo cruzado. La estirada de Alves. Francescoli. Ramos. Dentro de Ramos. Por Schumacher. De interés superlativo. Corra Rudy Müller. Entrado por Gutiérrez. Allof, el autor del gol. Müller. Muy cerrado a su centro. Briegel. Entrada de Briegel. Couple on the far post. Santin for Uruguay. And all I can say is it's been a stop-start game. Oh, we got the score right.